estamos haciendo un encuentro de banda, ya tocamos un poquito con los más chiquitos, ahora vamos a seguir con la banda Infanto Juvenil, y bueno, como verás, está lleno de público y nos están esperando para tocar, así que realmente ha sido el día ayudado, muy lindo, y bueno, ahora nuevamente vamos a presentarnos en la Feria del Libro en la plaza, y bueno, hoy por hoy vamos a tocar acá en la Plaza Mujeres Entrerrianas. ¿Cuántos chicos, cuántos músicos integran la banda Infanto Juvenil? Bueno, tenemos la banda infantil que vinieron 30 chicos y bueno, la banda Infanto Juvenil Entrerriana también hay otro tanto. Se caracterizan por la variedad de repertorio, ¿no? Sí, la verdad que sí, con los más chiquitos por el repertorio más sencillo porque recién comienzan. En cambio con los más grandes hacemos un poquito de todo. Un año con mucha actividad. Muchísima actividad, gracias a Dios. Y viaje y todo, así que veníamos de grabar de Buenos Aires un CD que seguramente lo van a sacar para fin de año. Y va a salir en el canal Encuentro también a fin de año que vienen a filmar. ¿Cómo se llama el CD? El CD es, fue presentado por la CENAF de la Nación, que tiene que ver por los 10 años de la Ley de Niñez, Adolescencia y Familia. Muy contento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias siempre por estar acompañándonos.